Hécate es una de las diosas más complejas e interesantes de abordar en la mitología griega, debido a la amplia concepción que tiene tanto en autores griegos como con autores romanos. Su historia, desde una perspectiva primitiva, comienza siendo la única hija que tuvo Asteria, la titánide de las estrellas, unida a Perses. Estos dos titanes le dieron a su hija dominio sobre lo que era la tierra, el cielo y el mar. Por estas razones, la diosa era considerada muy importante, ya que al igual que otros personajes, como las musas, tenía la habilidad de darle riqueza, de darle consejos, de darle un montón de bendiciones a las personas que le rindieran culto y se encomendaran a ella. Por eso es que aparecía mucho en altares de cada casa griega o aparecía en las casas en la entrada como una diosa protectora. Hécate no tuvo de paros en elegir al bando de los dioses durante la titanomaquia, y gracias a este apoyo brindado, Zeus le concedió honor en la tierra, el cielo y el mar, dándole la habilidad de conferirle riquezas y bendiciones a quienes la invocaran, aunque otra versión más bien nos va a decir que Zeus nunca pudo quitarle sus poderes a Hécate, los cuales le habían conferido sus padres. Hécate, como personaje, tiene una amplia genealogía. Una de ellas nos dice que era hija directa de Zeus y de la diosa Hera o con otra de las ninfas. Sin embargo, un día Hécate tuvo el descaro de robar las joyas de su madre y dárselas a una de las amantes de su padre, que en este caso era Europa. Hera se enfadó por esta cuestión y persiguió a su hija por toda la faz de la tierra. Zeus, bastante preocupado por su hija, hizo que los curetes la enviaran al inframundo para que le hicieran una ceremonia de purificación. Sin embargo, Hécate aquí encontraría su dominio y se quedaría como la protectora de las puertas del inframundo y la que presidía las ceremonias de purificación de todas las almas. Esta historia al parecer resulta muy similar a la de Ángelos, otra deidad que se dice que era hija de Zeus y Hera, con la cual la historia es básicamente la misma con algunas variaciones. De hecho, Ángelos a veces se identifica como un mero epíteto más de la diosa Hécate. Otras versiones nos van a decir que probablemente Hécate sea una hija de Hades con Perséfone o incluso de Zeus unido a Perséfone, haciéndola hermana de deidades como Macaria y como Zagreo. Esta concepción se da por su identificación con Melinoe, que a veces aparece como un mero epíteto más de Hécate o como una diosa completamente distinta que comparte muchísimas características. Principalmente, esta versión se da porque uno de los epítetos de la diosa Hécate era Artemisa de los inframundos. Hablando precisamente de Artemisa, otra historia nos va a contar que Hécate, mucho antes de ser una diosa, era una mortal dedicada a ser sacerdotisa y que tenía un amplio desprecio hacia la diosa Artemisa. Y cuando un día cometió un acto suicida, Artemisa decidió de alguna manera purificarla o glorificarla al enterrar su cuerpo con diversos tipos de joyas. Después, el alma de Hécate ascendió como una diosa, que era vengadora de las mujeres que habían sido lastimadas o de todas aquellas que fueron víctimas de actos atroces. Igualmente, se convirtió en una fiel compañera de la diosa Artemisa y la acompañaba cuando había mujeres en labores de parto. En este aspecto, igual se puede identificar con Iritía, la diosa de los nacimientos. Todavía quedan muchísimas otras genealogías de Hécate. Una de ellas la hace hija directa de Leto, la hermana de Asteria, o también, debido a esta conexión que tiene con el inframundo por las ceremonias de purificación, se decía que Tártaro había sido su padre sin ninguna intervención femenina. Hay algunos autores que por esta identificación que tiene Hécate con la diosa Artemisa, que mencionan que esta deidad jamás tuvo descendencia y que siempre permaneció virgen. Y de hecho, bajo esta concepción de ella como diosa virgen, se dice que un día, el dios Hermes, mensajero de los dioses, intentó secuestrarla y llevarla a sus dominios,
Pero Hécate, completamente enfadada, lanzó un grito tan fuerte que hizo que el dios huyera. De aquí se le deriva el epíteto de Bromio, que significa gritona. Aunque muchas otras versiones le van a atribuir una amplia descendencia a Hécate. Por ejemplo, las hechiceras Medea o Circe pudieron ser sus hijas, de igual forma que, unida a Hermes, pudo tener a Eros, el dios del amor, aunque esta versión es muy escasa, y algunas otras versiones todavía menos contadas nos pueden identificar a Hécate con la propia Filira, siendo la madre de Quirón junto con Cronos. Dentro de otras concepciones, Hécate igual se termina identificando con otros personajes como Seto, puesto que se dice que Hécate fue la madre del monstruo Escila unida a Forcis. Otros seres míticos que fueron hijos probablemente de Hécate fueron las empusas, unas criaturas que podían tomar la forma de distintos animales y que parecen bastante similares a los súcubos, puesto que tomaban la forma de mujeres increíblemente bellas y tenían cabellos de fuego. Su labor era seducir a los hombres y atraerlos a sus dominios para después beberles toda la sangre. Los animales sagrados de Hécate eran el perro y la comadreja. Con respecto al perro, se atañen diversas historias. Una de ellas identifica a Hécate como uno de los muchos perros de caza de la diosa Artemisa, o igual es debido a que se identifica con una de las muchas hijas estelares del titán Atlas, la ninfa Maira, quien se elevó a los cielos como la estrella de Sirio, que se encuentra en la constelación del Can Mayor y es la más brillante, y anuncia la llegada del verano junto con el dios del sol, Helios. Otra historia o versión que nos va a contar el por qué el perro es el animal sagrado de Hécate tiene que ver con la reina Hécuba, que entristecida por la muerte de su marido, decidió suicidarse tirándose al Helesponto. Sin embargo, Hécate se mostró tan entristecida por la muerte de la reina que decidió transformarla en un perro negro que sería parte de su séquito, aunque de este mito hay muchísimas otras versiones, en las que se dice que los propios súbditos de ella la lapidaron hasta la muerte. Con respecto a la comadreja como el animal sagrado de Hécate, hay dos mitos principales. Una nos habla de Gale, quien era una gran hechicera que tenía muchísimo talento. Sin embargo, le ganaba su instinto lujurioso, a lo que Hécate decidió castigarla transformándola en una comadreja que se volvería parte de su séquito. Otra versión más bien nos va a contar que esta comadreja se trata de Galantis, una partera que asistió a Alcmena, la madre del héroe Heracles, puesto que las Moiras, como la diosa de los nacimientos y Litía, no estaban dispuestas a ayudar a la pobre Alcmena. Galantis, preocupada por Alcmena, decidió engañar tanto a las Moiras como a Ilitía, diciéndoles que el niño ya había nacido. Cuando Ilitía y las Moiras acudieron a ver si esto era verdad, el niño Heracles nació. Estas se habían enojado completamente por el engaño de Galantis y decidieron quitarle todas las propiedades que la hacen una mujer y la transformaron en una engañosa comadreja, puesto que había engañado a los dioses. Sin embargo, Hécate, sintiendo pena por esta mujer, decidió adoptar a la comadreja como uno de sus animales sagrados. Hécate a veces es descrita como la diosa que tiene un tierno corazón, puesto que se encargaba también de ayudar a las mujeres que habían sufrido actos de humillación o actos de violencia. En una ocasión y en una de las versiones del mito de Aracne, se cuenta de que esta estaba compitiendo con Atenea, demostrando que una mortal podía ser mejor que una deidad. Sin embargo, Atenea, al final de la competencia, agarró el bordado que había hecho Aracne y se lo azotó en la cabeza. Aracne había quedado tan avergonzada que prefería quitarse la vida y corrió a los bosques para cometer un acto de suicidio. Sin embargo, Hécate mostró piedad ante ella, y mientras la diosa Atenea se encontraba buscando a Aracne dentro de los bosques, Hécate le proporcionó un frasco con hierbas, el cual le dijo a Atenea que lo rociara. Este frasco más tarde ayudaría a Atenea a transformar a Aracne en una araña.
otro de los mitos más famosos de Hécate fue cuando apoyó a la diosa Deméter cuando su hija Perséfone fue secuestrada. Se comenta que Hécate fue la única que pudo escuchar cuando Perséfone fue secuestrada, pidiendo gritos de auxilio. Deméter estaba tan desesperada por encontrar a su hija que vagó durante 9 días por todos los caminos intentando buscarla. Al 10º día fue que se encontró con Hécate, quien le dijo que no había visto el rostro del secuestrador, pero que había escuchado los gritos de auxilio de su niña. Entre tanto vagar, Hécate la llevó ante Helios, el dios del sol que todo lo ve, el cual le comentó que el secuestrador había sido nada más y nada menos que Hades, el dios del inframundo. En algunas versiones se cuenta que Hécate descendió hasta los inframundos para rescatar a Perséfone, y de este mito se comenta que Hécate se volvió ministra y fiel compañera de Perséfone cuando ésta estaba en los inframundos. Otro de los episodios importantes dentro de la mitología griega en los que Hécate es mencionada es en la Gigantomaquia, donde aparece representada muchas veces en las vasijas griegas enfrentándose al gigante Clitio, al quien terminó ganándole. En el arte, cuando Hécate se presentaba de forma individual, podría presentarse como una mujer bastante bella, cargando con una antorcha y en la otra mano portando una llave. Igualmente, siempre estaba seguida por su jauría de perros, los fantasmas y también en ocasiones por las lámpades, las ninfas del inframundo. Pero en una de sus representaciones más comunes y más debatidas es la Triforme. En esta representación, Triforme de Hécate está compuesta de muchísimos simbolismos. Unos mencionan que esta representación simboliza las tres naturalezas de Hécate, una neutral, una pasiva y otra vengativa o agresiva. Otros dicen que más bien tiene que ver con las tres fases lunares o incluso que representa a todas las diosas que se encuentran relacionadas o identificadas con la propia Hécate, tales como Selene, Artemisa, Perséfone, Deméter e incluso la propia Asteria o la misma diosa de la noche Nyx. Con respecto a esta representación triforme de Hécate, hay algunos que muestran que a veces se la representaba desde una perspectiva monstruosa, puesto que esta representación de Hécate mostraba tres cabezas distintas de animales diversos. Estos podrían variar, siendo las de un caballo, una cabra, un perro, una serpiente, hasta la de un león. Como se ha mencionado, el culto de Hécate era bastante extendido por toda Grecia, concentrándose bastante en lugares como Atenas, e igualmente tenía una importancia destacable dentro de los misterios de Samotracia. Algunas de las ofrendas que le hacían a la diosa eran el sacrificio de perros negros, o de igual forma se le ofrecían porciones de miel. Algunos identifican a Hécate representada en la Estatua de la Libertad como protectora. Sin embargo, la representación más general se atañe a Libertas, la diosa romana de la libertad, o incluso a la propia Hestia, la diosa del hogar en la mitología griega. Y bueno, mitológicos, de verdad que no tengo palabras para expresar. Quizá no sea una décima parte de lo que muchos otros canales tienen, pero yo no podría estar más contenta de ver que 1000 hermosas personas se han suscrito a mi canal, que de verdad no pensaba que llegaría tan rápido y no pueden creer lo muy feliz que estoy y siento que específicamente hoy que hablo de Hécate, la diosa me ha bendecido de cierta forma. Que sepan que estoy muy agradecida con todos ustedes y que los aprecio muchísimo y siempre voy a tomar en cuenta sus sugerencias, retroalimentaciones, críticas constructivas. Quizá a veces me atrasen en responder, pero ya sabrán ustedes que hay cuestiones escolares, ¿no? Ay, de verdad que no tengo palabras. Gracias de verdad a todos, no tengo palabras para describir lo feliz que estoy. Y solamente espero que nuestra familia continúe creciendo y creciendo y que seamos una comunidad todavía aún más hermosa y feliz a pesar de los tiempos que corran.
Muchísimas gracias por su apoyo y me hacen una persona de verdad que muy, muy, muy feliz. En serio, se los agradezco muchísimo y me hacen amar más la mitología griega. Ay, nada mitológicos. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero y los amo muchísimo. Gracias por el apoyo.